¿Qué tal, amigos? En esta ocasión estaré presentando en Lectura Viva la sección Las historias que se cuentan, compartido para ustedes desde los confines del mundo. En cada rincón se cuenta algo, una leyenda urbana, transmitido de generación en generación. Y en esta ocasión me han enviado al email la siguiente historia que contaremos a continuación. Espero lo disfruten. La gárgola del McDonald's. Este misterio nos fue descrito por uno de los suscriptores del canal, cuyo alias es Legend Gilgamesh. Nos menciona que es originario de México y que en su natal ciudad, de nombre Mexicali, muchas personas afirman haber visto un extraño ser surcando los cielos de noche. Personas de varias edades lo han visto. Algunos se refieren a él como un pterodáctilo por su parecido con esta criatura extinta. Otros lo describen como una gárgola. Y otros tantos consideran que podría tratarse de un demonio. Las historias que se cuentan son distintas y nadie puede decir bien lo que es, ya que se desplaza en el aire a gran velocidad, haciendo muy difícil el poder apreciarlo a detalle y grabar evidencias. Pero todas las descripciones tienen elementos en común. Lo primero es que este ser posee alas, pero en definitiva no es un ave. Lo segundo es que sus alas son muy similares a los de un murciélago. Lo tercero es que tiene un gran tamaño, quizá tan grande como una persona. Lo cuarto es el lugar de los avistamientos. Muchos concuerdan en que se le ha visto salir de un cementerio. Dicho lugar se llama Panteón Pioneros de Mexicali 1, que es ni más ni menos el lugar de entierro más viejo de la ciudad. Dicho lugar está situado frente a un centro comercial de nombre Plaza Cachanilla, que es el más característico de la ciudad, debido a su proximidad al panteón, de donde se ve salir volando a la extraña criatura. También se han referido a este como la gárgola de la Cachanilla. Por último, quienes lo han visto también afirman que por momentos se posa sobre un establecimiento de McDonald's que se encuentra muy cerca del panteón. Respecto al restaurante de McDonald's, este ha estado cerrado desde hace ya varios años, lo cual extraña un poco a quienes habitan en ese sector de la ciudad, ya que de hecho tenía muy buena ubicación. En lugar de convertirse en un negocio próspero, terminó cerrando por razones desconocidas y desde entonces ha permanecido con un letrero de "se vende" pegado a su puerta. Con el pasar de los años y tras algunos actos de vandalismo, dicho establecimiento ha decaído a unas condiciones en extremo deplorables que llaman la atención a la vista. Algunas personas que han pasado por ahí, llevadas por la curiosidad, han tenido la osadía de echarle un vistazo al interior del lugar. Gracias a esto, se confirmó que los restos de lo que antes fuera un local de comida rápida había pasado a ser el refugio de varias personas sin hogar que sufrían de condiciones de pobreza extrema. Se les podía ver conversando cerca de pequeñas fogatas improvisadas que iluminaban el lugar, y algunos de ellos se reunían para consumir sustancias ilegales y estupefacientes. Quienes han ido más allá y han tenido el atrevimiento de adentrarse al lugar refieren experimentar una sensación de extremo desagrado, lo cual describen como una necesidad imperiosa de asearse, en parte por el hedor nauseabundo a putrefacción que se concentra allí y en parte por una extraña sensación de que algo no está bien, como si la energía que se percibe dentro de este lugar fuera muy pesada, resultando en un deseo de salir de allí cuanto antes. Vagabundos ajenos al lugar, pero acomodados en su proximidad, refieren mantenerse aparte de ese edificio, ya que si bien su interior es más acogedor que vivir a la intemperie, existe un conflicto interno por su posesión. Básicamente, hay una guerra por el territorio.
los vagabundos que se alojan allí constantemente pelean por quién había llegado primero y de quién era el turno de tal cosa. Se ponían agresivos, discutían como locos y solían estallar en golpes. No era posible dormir a gusto, ya que se corría el riesgo de que te orinaran encima o que te robaran las pertenencias. Por temporadas han ido autoridades a desalojar el edificio de sus inquilinos y han bloqueado puertas y ventanas para impedirles el acceso. Pero al poco tiempo se vuelven a meter y de nuevo se desata el caos. A menudo llegaba alguien sumido en la locura y afectado por el consumo de narcóticos y agredía a otro para quitarle su lugar por la fuerza. Las golpizas eran sanguinarias. El afectado recibía una paliza a base de golpes y patadas mientras estaba tirado en el suelo, y el dolor era tan grande que lo llevaban a la inconsciencia y tal vez hasta la muerte. También había casos de abuso en donde alguien se aprovechaba de otro para satisfacer su propia libido. Dentro se vivía la ley del más fuerte, en su expresión más natural, y quienes no pudieron soportar ese ambiente, prefirieron irse lejos. Dicha gente también dice que el lugar está embrujado, y que más que cerrarlo y cubrirlo con tablas y cartones, mejor deberían demolerlo por lo siguiente. Durante el día suele estar tranquilo, a lo mucho se llegan a escuchar discusiones, pero cuando llega la noche, aproximadamente entre las 3 y la 4 de la madrugada, se empiezan a escuchar gritos. Esos gritos no son como nada más que uno acostumbra a escuchar. Son muy diferentes, más fuertes, tan fuertes que hacen imposible no oírlos, aun si uno se encuentra lejos de allí. Son escalofriantes y aterradores. Unos cuantos vagos, que viven por ahí, afirman ver algo que sale volando del panteón. Es algo grande. No es como una paloma o una gaviota, que es lo más común ver. Es más como un murciélago. Tiene alas, pero también tiene brazos y piernas, como si fuera una persona. Se parece mucho a una gárgola. Al volar lo hace con una gran velocidad. Al llegar a lo que antes fuera el McDonald's, se posa en lo más alto, en una parte de la construcción que tiene forma de cúpula. Permanece allí un momento y luego se regresa al panteón. En ocasiones regresa al local. Lo han visto ir y venir volando hasta 3 veces en una misma noche. Pero es variable. Lo más extraño ocurre cuando esa criatura permanece sobre el edificio buen rato y luego desciende al nivel del suelo y se introduce al lugar. Es entonces cuando se desatan los gritos atroces. Gritos que pudieran interpretarse como de pavor y agonía. Quienes lo han visto con más claridad, debido a su condición de pobreza, lamentan el no contar con un aparato capaz de grabar video o tomar fotografías, como un smartphone, para poder demostrar que dicen la verdad. No se sabe más de cerca de ese extraño ser. No se sabe exactamente qué es. Y si se trata de un ser terrestre o si proviene de otro mundo, o si hay más como él, tampoco se sabe hasta qué grado llega su inteligencia y qué tipo de intenciones tiene. Lo que llama la atención es que solo lo han visto desplazarse entre dos lugares, el panteón, el cual probablemente habita, y el McDonald's. La interrogante es, ¿por qué de entre tantos lugares a los que pudiera llegar, solo visita a ese establecimiento abandonado? ¿Será acaso que algo de allí llama su atención? Y si así fuera, ¿qué puede encontrar salvo personas que se refugian ahí por no tener un hogar y que día a día se las tienen que arreglar para sobrevivir? Personas que tienen que dejar salir su lado más agresivo para no dejarse pisotear por los demás en ese ambiente caracterizado por el conflicto y la inmundicia. ¿Será acaso que a este ser sobrenatural le atrae el caos y las desdichas de otros? Eso no lo sabemos ahora, pero quizás con el tiempo se llegue a saber algo más. Bueno, amigos, este es el relato que nos enviaron. La dama escarlata se despide
No olviden darle pulgar arriba y suscribirse a mi canal. Si desean colaborar con alguna historia que contar, estaré dejando en la caja de descripciones mi correo para poderle dejarlo en disposición y poder seguir presentando historias que se cuentan. Oscuridad posee dos contextos. Bueno, uno ambiental y otro personal. Los climáticos provocados por sus densas nubes de cenizas fueron vistos como señales evidentes de los fin de los tiempos. Bueno, perdón por esa introducción, pero aquí mi pequeña quiere hacer acto de presencia porque también quiere participar en la obra. Bueno, ¿ya estás a gusto? Bueno, continuamos. Bueno, sin pasar por más preámbulo, vamos a comenzar con Oscuridad de Lord Byron. Vamos a esperar a que esta pequeña se encuentre su momento relajado. Okay.